tatuaje hace ya unos años, se me lo hizo una tía mía. Y nunca te llegaba el día para estrenarlo, pero hoy ha llegado ya, he podido estrenarlo. Y otro año más en la ofrenda, con aquí con la familia, con los amigos, así que bien. Y yo llevo el traje de mi bisabuela o tatarabuela, en la falda no, pero la parte de arriba sí. Con toda mi familia, mi hijo, mi hermana, mis sobrinos, estos son los sobrinos más pequeños, y la abuela de los niños. Mi sobrina es la primera vez que viene, ¿eh? Ha costado un poco vestirla, pero se ha portado fenomenal. Nosotras somos muy aficionadas y lo hacemos todo a mano, todos los trajes, sí. Mi hermana lleva un bobiné de bolillos, que también se lo ha hecho ella, bueno, todo, las peinetas que llevamos, todo. Este año, por ejemplo, la climatología, ¿no?, que es increíble. Yo creo que yo no recuerdo un día del Pilar con este sol radiante y esta temperatura. Creo que esta tarde en la Plaza de Toros los que estén al sol van incluso a sudar, ¿no? Y bueno, pues es uno de los días grandes del calendario de Calanda, muy emocionante. Ahora, después de la ofrenda, lo normal es que la gente coma en familia y luego pues a los toros y a la procesión de la tarde. También me gusta la indumentaria y nos vestimos todos los años. Toda la ropa que llevamos la solemos hacer nosotros. Pues ahora nos vamos a tomar el vermú antes de ir a casa, pero a comer pronto porque luego nos gusta ir también a los toros. Ayer muy intenso y hoy pues también. Ayer tuvimos el festival de jotas por la tarde y por la mañana hoy pues la ofrenda, bueno, y por la noche ayer también tuvimos la ronda, o sea que hemos tenido dos días bastante animadillos.